Gracias. Bien, vamos a comenzar para priorizar los tiempos. Ustedes han sido puntuales y hay que saber reconocer la puntualidad de la gente. Muchas gracias por estar acá esta mañana. Es importante para nosotros poder rendir cuentas. El tiempo va pasando rápido, ¿no es cierto? Y esta es la séptima oportunidad en que rendimos cuentas de cara a los vecinos de las cosas que hemos hecho durante el año y los temas más trascendentes también durante este mismo periodo. Se va el año 2017 y entramos en el último año de gestión y entonces tenemos que poder hacer las cosas debidamente ordenadas. Tengo la alegría de poder estar con los vecinos, a quienes saludo, y a nuestros vecinos regidores y regidoras, funcionarios presentes, y a quienes nos siguen por las ondas de Mira TV también. Muchas gracias por prestar atención a esta rendición. Vamos a comenzar por la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, y lo hacemos deliberadamente, porque aquí, si miramos este techo, estas paredes, esta es una obra que se ha realizado también con mucho entusiasmo y participación de esta gerencia. Y ahí vemos la primera lámina que tiene que ver con esta maravillosa casa de la juventud prolongada. Es una casa, es un edificio en realidad, que tiene una serie de facilidades que ustedes conocen muy bien, en estos 5 pisos que tiene, y ha tenido una importante inversión de más de 9 millones de soles, concretamente son 9.806.708.64 millones de soles, y se ha podido edificar más de 5.000 metros cuadrados. Tenemos aquí una capacidad importante de asimilación de gente, podemos tener 580 personas durante un día, y aquí tenemos también muchísimas actividades cotidianas. Algunos de los que están aquí presentes estuvieron el día 15 de agosto, que fue el día de entrega justamente de esta casa, y era un tema de muchísima alegría porque la esperábamos. Había un anhelo muy grande de poderla recibir y se cumplió con esta obra. Esta es la cuarta casa de la juventud prolongada en el distrito y la más amplia y la que acoge o que potencialmente tiene más capacidad para acoger gente. Pero no es lo único que se ha entregado este año. Aquí tenemos la moderna Central de Seguridad Ciudadana, que es una central que nos ha costado un poco más allá de 13 millones de soles. Si sumamos entre lo que es lo que significa la infraestructura, los 4.344.400.37 soles, más el equipamiento tecnológico que está un poco más allá de los 9 millones de soles, y ahora les voy a explicar por qué este equipamiento tecnológico, esto suma más de 13 millones de soles. Al igual que en la casa anterior, que veíamos que eran más de 5.000 metros cuadrados, aquí tenemos 1.443.45 metros cuadrados de edificación. Para los que no tienen muy claro dónde queda, esto es obviamente un sitio para muchos conocidos, pero reitero, es en la cuadra 52 de la avenida Arequipa. ¿Por qué decimos que esto tiene un equipamiento tecnológico muy moderno? Quienes todavía no han ido por allá, quiero contarles que esta Central de Seguridad Ciudadana tiene un primer piso donde hay una sala, quizá como esta, un poquito más chica, se puede recibir gente. En el segundo piso hay una sala de crisis donde se interactúa ante situaciones complejas. En el tercer piso tenemos la central de monitoreo de tránsito, que es la más moderna del país y la única desde un distrito para poder manejar los semáforos del distrito. Ya estamos manejando nuestros propios semáforos desde ahí.
Y esto que podemos ver nosotros acá está en el cuarto piso. En el cuarto piso tenemos la posibilidad de ver todas las cámaras del distrito, además de controlar una pantalla única que está debidamente integrada, donde se puede ver dónde están los serenos en ese momento, qué situaciones tenemos con relación al tráfico, qué cosas relevantes hay, cuáles son los puntos donde hay seguridad privada, dónde se están moviendo los policías que tienen también GPS entregados por la Municipalidad de Miraflores y dónde está la ubicación de cada uno de los serenos que está haciendo tácticos a lo largo y ancho de lo que es el territorio de Miraflores. Pero no solamente hemos trabajado eso, sino también mejoramientos de pistas, de veredas. Hay intervenciones en vías, son 34.175.74 metros cuadrados de pistas intervenidas, con inversiones muy claras. Por ejemplo, aquí tenemos la inversión de 322.147 nuevos soles de la avenida 28 de Julio, que ha quedado realmente como tendría que haber estado esta avenida 28 de Julio, con una modernidad y con una limpieza realmente buena, como nos merecemos aquí en Miraflores. Lo mismo, se mejoró la calle José Gálvez, que hacía mucho tiempo que no se intervenía, con una inversión de 2.553.540 nuevos soles. Pero algo que es más cercano al corazón del distrito está en la inversión de la calle Porta, 829.047.43 soles, y esto se complementa con el pasaje Porta, que yo he hecho ahí profesamente poner que está financiado por la empresa privada, porque eso fue una donación de la empresa Oeschle que complementa esta zona, mejor dicho, que estamos viendo a la mano izquierda. Esto a su vez termina siendo la proyección de la calle Lima. Cuando nosotros caminamos por la calle Lima y vemos hacia la calle Shell, vamos a llegar a lo que se puede estar viendo en la pantalla a la mano derecha en este pasaje Porta. Hemos recuperado estos espacios y hemos recuperado estos espacios para que el peatón pueda disfrutar, caminar, ver distintos espacios, tener sitios para el intercambio cultural. Los espacios públicos, lo hemos dicho en más de una oportunidad, son los espacios donde se genera la mayor interculturalidad de las personas. Y eso viene también con las bancas y con las esculturas que hemos puesto y con todas las cosas que hacen que Miraflores sea una ciudad sumamente atractiva. Esto también viene con el mantenimiento de las áreas verdes. Aquí tenemos un dato que se han intervenido más de 1.129.000 metros cuadrados. Pero lo más importante de esto es la cantidad de árboles sembrados durante el año. Tenemos 1.200 nuevos árboles sembrados. Quiero hacer hincapié en esto porque en algún momento algunas personas con mala intención decían que el área verde, los árboles, el cuidado del ornato en Miraflores había descendido, cosa que no es real porque tenemos esta contabilidad que estamos poniendo a consideración de ustedes y hay 1.200 nuevos árboles sembrados. Ahí tenemos una de las actividades, hay 200 nuevos árboles en el Parque Central y en el Malecón de Miraflores. Si ustedes ven, hay árboles jóvenes también que están complementando la vida de los árboles añejos, los árboles que son de otros años anteriores. Y tenemos 27.600 árboles en total en todo el distrito. Fíjense, esta es una contabilidad muy interesante y muy importante. En pocos lugares la gente puede señalar exactamente el número de árboles que tiene y nosotros podemos con toda exactitud poderlo decir así y eso es lo que tenemos aquí en Miraflores. Muy bien, ahora pasamos a lo que es desarrollo y medio ambiente.
que es una gerencia que es muy importante porque la planificación de las ciudades es algo que tiene que estar siempre presente en toda ciudad. Más aún, si es que hoy en día estamos sometidos a una megatendencia muy fuerte de crecimiento urbano, por un lado, y por otro lado, a otra de las megatendencias que nos afecta tremendamente, que es el cambio climático. Como ustedes bien conocen, las megatendencias son situaciones que van generando impactos y que se dan casi imperceptiblemente, sin que nos demos cuenta en el momento que se están generando, pero sí sentimos sus consecuencias. ¿Qué duda cabe que Lima, en general, que es una ciudad que pasa los 10 millones de habitantes, es una ciudad que tiene muchísimo impacto en cuanto al tema urbano? Si no se planifica, va a ser una ciudad inviable en los próximos años. Y el tema ambiental es uno de los temas de suma importancia. Hoy nomás, viniendo, ustedes pueden haber experimentado hasta dos tipos de climas. Muy temprano en la mañana, salía un sol, yo he hecho deporte temprano, un sol interesante que alumbraba y de pronto se puso oscuro. Y ahora de nuevo, otra vez, hay una resolana un poco pálida que nos dice que el clima es muy inestable en esta época. Quiero señalar que tenemos un plan de movilidad urbana que vamos a presentar en los próximos días, pero lo hemos querido traer acá porque ya se ha trabajado ese plan. Hay un grupo de profesionales de la municipalidad que venimos trabajando el plan de movilidad urbana para el 2017 hasta el 2020. Creemos que el umbral de revisión debe ser de 3 años, porque cada 3 años debe haber, de todas maneras, una vuelta a revisar las cosas, porque las ciudades cambian muchísimo. Antes los planes eran de 5, 10, 15 años. Ahora consideramos que el horizonte tiene que ser de 3 años. Ahí se está priorizando la red de espacios públicos, nuestro sistema de ciclovías, que vamos a ver ha ido creciendo un poco, y propuestas que son interesantes, como por ejemplo la propuesta del urbanito, que ya va a ser una realidad. Les cuento, como lo mencioné también en alguna otra reunión, que estamos licitando la tenencia de un par de vehículos ecológicos que van a circular por todo el distrito para poderle dar la facilidad a los ciudadanos para que puedan desplazarse en una Lima que es compleja en cuanto a movilidad urbana. Y eso lo estamos comenzando aquí en Miraflores. Pero también esto tiene que ver con algo que ya mencioné, lo que es la modernización de los sistemas semafóricos. Por un lado, tenemos una central de monitoreo de tráfico o de tránsito, dicen algunos, con la posibilidad de manejar semáforos, y por otro lado estamos poniendo algunos nuevos semáforos durante el año y además atendiendo también a los vecinos que han hecho dentro del presupuesto participativo algunos pedidos para tener nuevas redes semafóricas. Es cierto que durante el año hay mucha gente que pide semáforos y no se imaginan ustedes la cantidad de semáforos que nos piden, muchas veces sin ningún tipo de sustento. Pero gracias a que tenemos un comité de movilidad que todos los lunes nos reunimos a las 9 de la mañana, se discute ahí la viabilidad o no de estos semáforos. Por ejemplo, el día de hoy, y Armando Mendoza, que está allá, no me dejará mentir, se ha estado discutiendo la posibilidad de poner un semáforo peatonal complementario al semáforo peatonal que hay en la zona del cruce en el malecón antes del puente Mellizo, como una suerte de complemento adicional para poderle dar más seguridad a las personas en el distrito. Hace algún tiempo, si ustedes recuerdan, el año pasado cuando hacíamos alusión a nuestras ciclovías, teníamos 15 kilómetros de ciclovías
esto ha crecido un poco más. Tenemos 1,200 km más de ciclovías y seguimos avanzando en esta posibilidad de tener cada vez más interconectado el distrito. Recordemos que el 43% de los ciudadanos miraflorinos nos dicen que ellos estarían dispuestos a usar bicicleta. Esta cifra es altísima, pero claro, nos dicen que estarían dispuestos a usar bicicleta en la medida en que haya más seguridad en las calles y también una mejor red de interconexión de ciclovías. Eso es algo que tenemos que trabajar porque es un clamor de la ciudadanía. Pero para poder tener más uso de las bicicletas, en general, también tenemos que dar espacios de estacionamiento. Y si ustedes ven esta lámina, hay 1,238 estacionamientos que vienen para el año 2018. Al margen de los que ya se han colocado este año, y ustedes pueden ver algunas redondelas en las calles, hay 1,000 estacionamientos puestos durante el año que sirven para que las personas puedan llegar con sus bicicletas y dejar la bicicleta en algún lugar cómodamente aparcado. Hace unos días atrás yo estaba almorzando en un restaurante de Miraflores y veía que una ciudadana llegaba con su casco, dejaba la bicicleta, la amarraba frente a un poste, no habían estos círculos, estos estacionamientos, y entraba a almorzar. Entonces me gustó esa visión de encontrar una persona, una ciudadana miraflorina, o de repente no miraflorina, pero que llegaba a un restaurante miraflorino a almorzar y que dejaba tranquilamente su bicicleta en el distrito. Pero la dejaba en un sitio donde no habían todavía estos aritos o estos estacionamientos. Entonces tenemos que seguir atentos a esta necesidad. Quiero comentarles también que mientras que nosotros estamos conversando esto, tenemos un sistema público de bicicletas en proceso. Nos ha costado mucho trabajo esto. Hemos tenido idas y vueltas, es una iniciativa privada que ha sido vista varias veces por el Ministerio de Economía y Finanzas. Varias veces. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas hoy en día lo que hace es decir, queremos saber si estas iniciativas privadas están debidamente financiadas o no. Y entonces buscan que exista un equilibrio. Y si hay ese equilibrio, pasa a las siguientes etapas de aprobación. Esto ha pasado hace no mucho tiempo, la siguiente etapa de aprobación. Tenemos un contrato que ha sido consagrado y en los próximos días estaremos licitando formalmente ya esta iniciativa para ver de que llegue algún usuario, digamos, alguna empresa que pueda ofrecernos la alternativa de llevar adelante esto. No nos olvidemos que al ser una iniciativa privada, hay una empresa que ya ha presentado una oferta, pero al abrirse el proceso de selección, hay la posibilidad de que venga más de una a competir. Y eso es sano, eso es saludable, que haya competencia, porque además esto ayuda o abona en el tema de la transparencia. Como parte del tema del desarrollo ambiental y esta preocupación que tenemos del cuidado del ambiente, tenemos un programa que ya no es nuevo, pero que se viene desarrollando día a día cada vez más. Ese programa se llama Basura que no es basura. Y ahí lo pueden ver, tenemos 650,39 toneladas de residuos sólidos recolectados en lo que va de este año. Hay más residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, los famosos RAEs, que también han sido debidamente recolectados. Pero algo que ha sido una novedad desde el año pasado es la recolección de galones de aceite vegetal usado. Esa cifra parece poca todavía, 84,35 galones de aceite vegetal usado. Pero imaginémonos por un momento que esos 84,35 galones
antes se iban por las cañerías de nuestros desagües y terminaban llegando al mar, al margen de poder obstruir o de obstruir lo que son las cañerías. Todas estas actividades han merecido reconocimientos, por ejemplo, de instituciones conservacionistas como WWF y algunas otras instituciones que nos reconocen en el liderazgo que tenemos respecto al cuidado del medio ambiente. Recordemos, Basura que no es basura, es un programa fundamentalmente que rescata valores, es un programa axiológico, por eso el nombre. Basura que tiene un valor, es decir, basura que no es basura. Ahora, nada de estas cosas podría hacerse si no tuviésemos una verdadera base. Y esa base es la participación de los vecinos. ¿Por qué digo esto? Aquí tenemos muchos vecinos y hay vecinos que nos están siguiendo también a través de las ondas de Mira TV. Porque todo lo que hace la municipalidad o todo lo que debe hacer la municipalidad tiene que ser hecho para los vecinos, para el ser humano, para la persona. El eje, el centro de nuestro accionar tiene que ser la persona. ¿Y cómo es que se nutre esto? Es precisamente a través de la persona. Una de las cosas más valiosas de nuestra administración ha sido tener sostenidamente estas audiencias vecinales. Fíjense en el recuadro de la izquierda, 351 audiencias desde el año 2011 hasta el año 2017. Este es un récord que no lo tiene ninguna municipalidad. Pero no debemos de jactarnos con eso, sino saber que es una realidad y que eso nos permite interactuar con la gente y que nos permite construir todas las cosas que estamos desarrollando en la municipalidad. Otra vez, si seguimos a la izquierda, hay más de 26.000 asistentes desde el año 2011 al 2017. Quiere decir que más del 26% de la ciudadanía de alguna u otra manera ha sido atendida con estas audiencias vecinales. En lo que va del año hemos tenido 49 audiencias de enero a diciembre y más de 5.800 personas atendidas este año. Pero no es el único mecanismo que tenemos nosotros para atender a los ciudadanos. Vamos a ver dentro de un momento que también hemos creado una serie de canales bidireccionales utilizando la tecnología de la información. Porque, claro, es importante tener esta atención en el uno a uno, esta relación en lo personal, pero es más eficiente todavía usar la tecnología y tener plataformas que nos permitan multiplicar esta comunicación y tener canales bidireccionales que nos permitan precisamente esta atención debidamente multiplicada. Sin perjuicio de lo que es el tema participativo, hay las atenciones de solicitudes y sugerencias que llegan por cuerda separada a la municipalidad. Y se han tenido 1.846 atenciones presenciales, 394 atenciones a través de nuestro portal web y 1.830 atenciones en el uso del app Miraflores, que además, vamos a ver en un momento más, ha crecido en cuanto a sus usuarios y a sus atenciones. La elección de las juntas vecinales, muchos de ustedes han participado, acá veo caras de presidentes vecinales o personas vinculadas. Esto fue el 28 de octubre, se llevó a cabo esta elección vecinal, de la cual salieron elegidos 16 nuevos representantes con sus respectivas juntas. Haciendo esto de manera transparente y eficiente, hemos contado con la participación de RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la Asociación Civil Transparencia. Como podemos ver, entonces, nosotros tenemos canales participativos debidamente abiertos y son canales participativos que nos permiten poder dialogar con las personas. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué?
no solo porque es un derecho de los ciudadanos, sino sobre todo porque consideramos que tener un nivel de gobierno, cualquiera que este fuese, gobierno local, central o regional, tiene que hacerse como si esto fuese un diálogo, como si estuviésemos conversando. Esa es la manera de gobernar. Tiene que haber una retroalimentación de la gente y eso después de esa retroalimentación tiene que verse debidamente plasmado en las obras. ¿Para quién? Para los ciudadanos. ¿Para quién? Para las personas. ¿Para quién? Para los vecinos. Para aquellas personas que además, que no son vecinos, también nos visitan en el distrito. Y esto es un dato no menos importante, porque Miraflores es el segundo lugar más visitado de todo Lima. Acá tenemos, según la información de nuestra Gerencia de Desarrollo Urbano, un flujo de visitantes diarios de más de 150.000 personas. Lo que hace que se duplique la cantidad de personas en el distrito. Y entonces esa duplicidad nos tiene que llevar a buscar respuestas acertadas y correctas. Y esto se logra, para las respuestas acertadas y correctas, escuchando a la gente y sabiendo cuáles son las necesidades en el distrito. Seguimos con el tema participativo. Y el presupuesto participativo este año ha traído la priorización de 4 proyectos de importancia, siendo estos 4 proyectos, los que están aquí listados, temas que suman 5 millones de soles. Se ha priorizado el mejoramiento del servicio de control de tráfico en 6 intersecciones del distrito, que se está buscando pues esta nueva semaforización. Esto es en los lugares de Capulíes con Villarán, La Paz con Shell, Bolognesi con Berlín, Enrique Palacios con Elías Aguirre, Rocky Bologna con Montañe y Galvez y Bolognesi. Y eso es un tema que no ha sido, digamos, definido ni por el grupo de regidores, ni funcionarios, ni por el alcalde, sino porque los vecinos lo han pedido, se ha votado y se ha incorporado al presupuesto participativo. En esa misma línea va el mejoramiento de la infraestructura de la zona vecinal 11, que es una zona que está de la zona de los bomberos, Mariscal Cáceres, hacia Rocky Bologna, República de Panamá. No sé si acá tenemos algún representante de esa zona, pero esa es una zona que también se ha priorizado. Allá veo manos levantadas y además sonrisas esbozadas. Eso es lo más importante. Otro de los proyectos priorizados es la planta portátil de tratamiento de agua para emergencias. Es una planta que se está pensando comprar y esto es parte de una experiencia que se ha tenido a raíz del inicio de este año, que fuimos golpeados por un niño costero muy intenso que nos generó muchísimos daños en el país y acá en la capital y en Miraflores en particular también tuvimos escasez de agua. Entonces hemos visto que para coyunturas de emergencia esa planta de tratamiento de agua potable es sumamente importante. Durante la crisis del Niño Costero nosotros hicimos muchísimos esfuerzos para conseguir agua potable, pero también habían momentos en que no había agua potable y tuvimos que poner agua por lo menos para poder atender las necesidades más elementales. Y finalmente hay algunos parques, y ese es el mejoramiento que aparece aquí abajo, el mejoramiento de los parques López de Castilla, García Calderón y Carlos Alzamora, que también han sido priorizados. Estos son parques que están en la zona de la Aurora. Muy bien, esto es en cuanto a lo que es presupuesto participativo, que alcanza la cifra de 5 millones de soles. Vamos entonces ahora a lo que es sistemas y tecnología de la información. ¿Por qué la importancia en esta gerencia? Porque nosotros creemos que la tecnología por la tecnología no va a traer los resultados. ¿Qué cosa es lo que tiene que haber entonces? Tiene que haber una cultura tecnológica que informe, que nutra
todo el trabajo que estamos haciendo. Y entonces acá vienen algunas cosas que se están haciendo dentro de todas las cosas que en esta gerencia se trabajan. Respecto de este app, que es un app que todos creo ya conocemos porque tiene algunos años, hay 549 nuevos usuarios y hay 19.488 atenciones en total adicionales. Pero lo que queremos es que esto siga creciendo. Tenemos una plataforma que se llama Gobernando con los Vecinos y que era lo que les decía hace un momento, que va más allá de esa relación uno a uno y que nos permite seguir teniendo comunicación. Les hablaba de los canales bidireccionales. Se han creado 8 canales virtuales, ya sea la página web, la misma app que veíamos hace un momento, el uso del Facebook, el Twitter, MiraTV, Flickr, Instagram y otras redes que tenemos, que hace que las personas cada día nos pongan más en autos de situaciones. Yo todos los días reviso desde cosas elementales como son mis correos, y digo elementales porque hay otras cosas que son un poquito más sofisticadas, hasta todas las plataformas que tenemos en lo personal y en lo institucional. Y eso me permite estar informado de qué cosa pasa en el distrito, de qué cosa puede estar faltando en el distrito, de qué cosas son necesarias corregir en el distrito. Y obviamente, cuando yo no estoy, porque no se trata de crear un sistema donde todo pase por la administración del alcalde, los otros funcionarios responsables también tienen esa información y los problemas se atienden y se solucionan lo más rápido posible. Esto nos permitió este año tener un reconocimiento de Ciudadanos al Día, haber sido premiados, y con orgullo lo reitero esta vez, porque es parte del trabajo de nuestros funcionarios. Algunas novedades que se juntan, como lo tecnológico no es solamente tecnológico, sino que también está tocando algunos otros temas, es un tema transversal. Por ejemplo, la gerencia de medio ambiente o la subgerencia de medio ambiente ha creado un programa que se llama Ecohogares. Los ecohogares estamos trabajando en un espacio del territorio, midiendo cómo estos hogares, de manera voluntaria, conservan su energía, son más inteligentes con relación a determinadas cosas de generaciones de impactos ambientales, y esto se está midiendo a través de una plataforma. Ahora ya tenemos más de 300 hogares debidamente inscritos. Finalmente, ¿qué es lo que se busca con esto? Lo que se busca con esto es tener esa eficiencia que nos permita ir sembrando pequeñas semillas para tener mejores ambientes y proteger nuestro ecosistema y luchar contra lo que es el cambio climático. El cambio climático no es una invención. El cambio climático es una realidad. Tuvimos la suerte de participar este año en la COP23 en Bonn, en una convención de gobiernos locales y gobiernos regionales. Y lo que se está haciendo a nivel mundial es muy importante para poder luchar contra el cambio climático. ¿Y por qué esta importancia? ¿Por qué no pensar que lo del cambio climático debe hacerse a través solamente del Ministerio del Ambiente? La respuesta es muy sencilla, porque es en las ciudades donde se realiza el consumo primario más intenso. De hecho, mientras que estamos hablando acá, tenemos consumo de energía eléctrica, los aires acondicionados están prendidos, algunas luces también, el micro se escucha gracias a esto. Y fíjense, son cosas que no nos damos cuenta, pero estamos generando consumos primarios muy intensos. Y es en las ciudades también desde donde se generan la mayor cantidad de emisiones. Esos gases de efecto invernadero que a veces no somos conscientes que se están generando. Entonces, es desde las ciudades que tenemos que hacer ese trabajo. Pero también hay otras plataformas que tienen que ver con algunos productos. Por ejemplo, las familias 3D, que es una creación de la Gerencia de Desarrollo Humano, que son familias que son más dinámicas,
que están vinculadas al tema deportivo y a la diversión. O sea, buscamos esas cosas como un estilo de vida para poder ser mejores ciudadanos. Pero eso se está midiendo a través de las plataformas virtuales. Lo mismo, algo que ya se venía trabajando hace algún tiempo, pero que se ha perfeccionado, es el tema de los fraccionamientos virtuales que pueden existir a nivel de rentas. Administración y finanzas es también una de las gerencias que nos da, vamos a decir, la estructura en nuestro trabajo. Es la columna central de muchas cosas más. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Esta es una lámina que, por pequeña que parezca, es sumamente valiosa. Nos retrotraemos al año 2011. ¿Cómo encontramos nosotros la municipalidad? Con una deuda no expresada correctamente que sobrepasaba los 59 millones de soles. Concretamente, en el 2011 recibimos la municipalidad con una deuda de 59.125.851 soles después de haberse sincerado las cuentas. ¿Cómo tenemos esto? La hemos rebajado a un poco más de 24 millones de soles. Pero eso no significa que nos hayamos quedado paralizados por pagar deudas. Hemos seguido haciendo obras, hemos seguido siendo creativos, el distrito ha progresado. Tenemos un nuevo puente mellizo, tenemos estacionamientos subterráneos, tenemos esta casa, tenemos la Central de Seguridad Ciudadana, modernidades al interior, tecnología recientemente adquirida. Miraflores camina, Miraflores va adelante, Miraflores es una ciudad dinámica que no se ha quedado dormida. Y además hemos sido conscientes en nuestros gastos y hemos podido rebajar la deuda. Pongo un ejemplo. Hace poco tiempo atrás pudimos participar en una reunión que se da con el Ejecutivo que se llama Los Muni Ejecutivos. Y en esta reunión vimos que Miraflores arrastraba de distintas administraciones algunas deudas que tenían que ver con temas previsionales. Y entonces nos acogimos a unos fraccionamientos. Y esos fraccionamientos nos permiten tener ahora una mejor y ordenada relación en cuanto a esta deuda con las entidades que tenían las acreencias. Esto es importante porque no éramos la municipalidad que más debíamos. Había municipalidades que tenían deudas, no se pueden imaginar ustedes, siderales, si es que cabe el término, exponenciales, dirían algunos otros. Bueno, nosotros no teníamos una deuda tan grande, sin embargo, nos hemos acogido y esto se va ordenando cada vez más. Administración tributaria es la que nos permite a nosotros, así como hemos visto las otras cosas de lo que es el orden en cuanto al pago, aquí tener, si no hubiese administración tributaria, no habría pues el trabajo. ¿Cómo se puede pagar si no ingresa el dinero? Y entonces tenemos cosas que son muy importantes. Por ejemplo, 125.942.215 soles de ingresos tributarios de enero a noviembre. 19.453.806 ingresos no tributarios, que tienen que ver con algunas otras recaudaciones. Esto es importante porque tenemos claro que durante el año tenemos que llegar a la meta de ingresos de 189.326.000 y ese tiene también que ser nuestro monto de egresos. Ese es el presupuesto que se aprobó para este año 2017. Ahora, muchas de estas cosas no solamente se las debemos a nuestra administración tributaria, sino se las debemos, o agradecemos, mejor dicho, por el concurso, por el trabajo de los vecinos puntuales miraflorinos. Mientras más rápido se nos pague, más disponibilidad tenemos. Mientras más confíen los vecinos en cuanto a la administración de sus fondos, mejor va a ser. Entonces, fíjense que hay 30.352 personas que se han convertido
en pagadores puntuales, en BPMs. Claro, nosotros ofrecemos una serie de beneficios para el BPM que son tangibles, pero no todos tienen la posibilidad de pagar por adelantado o al día. Sin embargo, hay mucha gente que está haciendo esfuerzos porque confía en la municipalidad y porque también sabe que al ser miembro BPM tiene algunos beneficios. Eso nos ha traído un incremento del 74% más de BPMs con relación al 2012, que fue la fecha en que se creó esta condición o esta calidad de vecino puntual miraflorino. Son 8.062 casos atendidos por el seguro de asistencia en lo que va el año. O sea, fíjense, eso no es broma. Son vecinos que tienen alguna necesidad, alguna asistencia en sus casas, pero gracias a ser BPMs son atendidos. Esta es una muestra de las cosas buenas, las cosas positivas, las alianzas que se pueden lograr con la administración privada y además una alianza sobre todo para con el ciudadano. Este es un punto central, la seguridad en el distrito. Nosotros tenemos un trabajo muy intenso en Miraflores y puedo decirlo sin ningún tipo de ocultamiento que aquí se trabaja intensísimamente por la seguridad. Quiero mostrarle algunas cifras. Sabemos que tenemos 850 serenos en las calles. Tenemos 300 cámaras que monitoreamos de esa central tan moderna que ustedes han visto. Hace unos días atrás me visitaba una consultora del PNUD de Panamá y le dije, quiero que visites nuestra central de seguridad ciudadana, y se fue con el señor Augusto Vega García, que es nuestro gerente de seguridad ciudadana. Después de haber visitado esta central, yo guardo este WhatsApp y lo voy a guardar eternamente. Las palabras elogiosas de esta consultora en seguridad, me dice que no ha visto una cosa así, de manera similar, en sus diversas visitas hechas por Sudamérica. Pero esto se hace también porque tenemos vehículos operativos, tenemos motos nuevas que hemos comprado, y aquí quiero detenerme porque tenemos las 15 primeras motos ecológicas, motos que no usan gasolina, sino que se cargan durante la noche, 8 horas de autonomía después de haberse cargado un tiempo similar por las noches. Pero alguien me dirá, oiga alcalde, pero esas motos no son tan rápidas. Esas motos están destinadas al patrullaje, no están destinadas a correr muy rápido, eso es verdad. Pero esto se complementa con las otras 67 motocicletas y los cascos con minicámaras que también hemos adquirido en un importante esfuerzo por seguir teniendo mucha seguridad en las calles. Esto se refleja en 331 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que es la cifra que aparece abajo. También tengo que decirlo con orgullo, ninguna municipalidad a nivel nacional ha hecho una cosa así. Y no es que nos juntemos para juntarnos y estar hablando de qué pasó el día anterior o tomarnos un café o calentar la banca o el asiento. Nos juntamos para poder discutir la problemática de seguridad que puede existir en el distrito y en todo Lima. Porque el distrito no es un sitio cerrado, no es un club, no es una casa particular, es un sitio abierto y además aquilaten lo que les dije hace un momento, el segundo lugar más visitado de todo Lima. Entonces tenemos que reforzar nuestra seguridad continuamente. Siempre he dicho que ocurrencias hay, pueden haber y van a haber. Pero lo que no podemos permitirnos nosotros es no trabajar y no tener claro ese concepto de tolerancia cero a la delincuencia común. Y entonces eso es lo que trabajamos nosotros. Tolerancia cero a la delincuencia común. Y si hay alguna ocurrencia, automáticamente coordinamos. Por ejemplo, hace unos días atrás, aumentó el pico de ocurrencias en todo Lima. Y nosotros no estábamos exentos. Entonces, al saber esta situación, automáticamente coordinamos una reunión con el señor ministro del Interior.
El señor ministro del Interior nos recibió en su despacho con sus dos viceministros, con el general director de la Policía Nacional, con el segundo de la Policía Nacional y con sus técnicos en informática, justamente para poder planificar y buscar soluciones a determinadas cosas que habíamos nosotros detectado. Por donde voy, y yo camino mucho por la ciudad de Lima, y más en estos últimos tiempos, la gente reconoce la seguridad de Miraflores, la gente reconoce el trabajo de Miraflores, y me preguntan qué han hecho en Miraflores. Entonces le digo, trabajar. 331 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, pero que no son las únicas reuniones. La Gerencia de Seguridad Ciudadana se reúne también sistemáticamente los días jueves con todos los policías que están involucrados al trabajo de Miraflores. Y los días lunes con las dos primeras fiscalías distritales de todo el país, que fueron pioneras aquí en Miraflores y que están muy cerca de donde estamos nosotros, aquí en la Avenida del Ejército, para poder coordinar situaciones. Pero adicionalmente, los jefes de área y todo el estamento del Serenazgo se reúne cotidianamente con la gente para dar instrucciones. Aún así, somos seres humanos. Y aún así tenemos que seguir luchando para tener cada vez el mejor cuerpo de seguridad ciudadana en el distrito. Creo que ya lo tenemos, sinceramente. Pero esto es como correr una faja sin fin. La seguridad ciudadana no es que uno llegue a una meta. Todos los días hay que estar corriendo sobre esa faja sin fin. Y el día que uno se descuide, habrán algunos temas o algunas ocurrencias. Entonces no podemos descuidarnos. Es muy importante el trabajo que se hace en ese aspecto. Pero todo esto se alimenta otra vez con las redes sociales, con los canales bidireccionales, con las atenciones que hay, con el uso de los apps. No los quiero cansar con esto, porque ya de alguna manera hemos hablado. Si no tenemos esa interacción, no podemos nosotros accionar o actuar correctamente bien. Lo primero que se me viene a la cabeza es el número 313-1773. Es el número de la Central de Seguridad Ciudadana. Pero los teléfonos ya van quedando de alguna manera obsoletos. La tecnología nos ha ido llevando a tener otros canales que son más rápidos. Obviamente usando el teléfono también, el WhatsApp. Tenemos dos números de WhatsApp para temas de seguridad ciudadana. Tenemos una cuenta de Twitter, @miraflores24h. Y así tenemos otros canales que nos permiten esta interacción y que cada vez hay más contactos y más pedidos y más exigencia de la gente. Vamos a hablar un poquito también de la parte humana, la red de voluntariado. Hemos conformado una red de 125 voluntarios activos que nos permite trabajar y tener una serie de manos adicionales al servicio de la municipalidad. Pero no son los únicos voluntarios. Trabajamos con otros voluntarios más que forman una gran red de voluntariado a quienes acabamos de reconocer hace pocos días atrás, al cumplirse el día 5 de diciembre, el Día Mundial del Voluntariado. Por ejemplo, puedo decir los voluntarios que más rápido me vienen a la cabeza, que complementan este grupo de voluntarios, los bomberos. Los bomberos son voluntarios. Además, los bomberos son parte del Comité de Seguridad Ciudadana, son parte de nuestra vida cotidiana, pero también podemos hablar de otros voluntarios, las voluntarias vicentinas que están al costado de la municipalidad, las voluntarias del Casimiro Ulloa, las voluntarias de distintos colegios e instituciones que están conformando las fuerzas vivas del distrito. Y hemos creído siempre que sin fuerzas vivas no puede haber una comunidad sana. Por eso es que es muy importante el trabajo de las personas. Esto también toca a lo que es la Gerencia de Desarrollo Humano. Pero la Gerencia de Desarrollo Humano no se ha quedado solamente desarrollando esos voluntarios que pueden ser voluntarios para lo que tiene que ver con el ser humano o los voluntarios que tienen que ver con la seguridad ciudadana,
sino que está pensando un poco más allá. Y recordarán los que estuvieron cuando inauguramos esta casa, que dijimos que acá iba a haber una interacción entre las personas de la juventud prolongada, que ya peinaban canas, como quien habla, y los jóvenes, que son esa savia, esa sangre, esa energía nueva, moderna, para innovar. Porque uno siempre tiene que tener una visión de futuro. Si hay algo que yo quiero agradecer a mis padres, es que ellos siempre me enseñaron a mirar el futuro. Mirar el futuro y además con optimismo. Como tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos. Porque una comunidad que no tiene visión de futuro, automáticamente se apaga. Y yo creo mucho en eso. Y la innovación, cualquiera esta fuese, nos ayuda a tener esa mirada de futuro. Este centro de innovación, que además tiene un nombre que me gusta mucho, se llama El Puente, porque conecta a dos espacios espirituales, si quieren llamarlos así, estos espacios entre los emprendedores y la ciudadanía, y hace que producto de este encuentro haya una mejor capacidad para seguir creando. Esa es la innovación, seguir creando. Y la innovación no solamente es en temas tecnológicos, la innovación es en todo orden de cosas, en nuestras relaciones humanas. Si nosotros tenemos relaciones humanas monótonas, vamos a tener también resultados monótonos. Tenemos que ser creativos. Tenemos que buscar cómo mejoramos nuestros objetivos. Y este centro de innovación que queda aquí, en el quinto piso, tiene una serie de proyectos. Se presentaron más de 60 proyectos y se han priorizado 10 para innovar. Cosa interesante de estos proyectos que se presentaron acá, yo pensé que me iba a encontrar con todos promovidos por jóvenes, pero hay un proyecto que no está promovido por jóvenes, sino por personas, como algunos dicen, adultos mayores o de la juventud prolongada. Entonces, ese mensaje de dinamismo es un mensaje que ha entrado en las mentes y en los corazones de las personas que están innovando aquí en el distrito de Miraflores. Quienes todavía no conocen el centro de innovación pueden darse una vueltita por el quinto piso. Nuestros adultos mayores o personas de la juventud prolongada, a quienes tenemos muchísimo cariño por todo lo que nos han dado, son 1.655 nuevos usuarios. Alguien me dirá, oiga, alcalde, ¿pero qué pasa? ¿Está creciendo la población de la juventud prolongada? No, lo que pasa es que hemos creado tantas cosas buenas que la gente se siente cómoda de venir a estas casas, a la de la Aurora, la de Aljovín o la del Malecón Armendáriz, o participar en nuestros programas. Y eso hace que hoy tengamos 6.000 usuarios inscritos y beneficiados en este gran programa. Pero una comunidad no puede ser realmente completa si no tiene el concepto de inclusión y accesibilidad. Si yo volteo aquí a mi mano derecha, mano izquierda para ustedes, vamos a ver que hay también lengua de señas para aquellas personas que puedan tener una discapacidad auditiva. En todas nuestras audiencias de importancia siempre tenemos esta asistencia de lengua de señas. Y permítanme retrotraerme un ratito a algo que también es una novedad, aunque no hemos puesto una lámina de ello. Hoy somos parte de una comunidad que se llama Ciudades Educadoras a lo Largo de la Vida. Y estas Ciudades Educadoras a lo Largo de la Vida lo que hacen es buscar que las calles sean aulas abiertas, para que las personas que están en el distrito tengan
cada vez más elementos que les permita educarse desde su nacimiento hasta el día que mueran, gracias a lo que el distrito les brinda, en esas aulas abiertas. Y vamos a ver ahora, esto tiene que ver con educación, cultura, deporte, actividades en general. Tenemos muchísimas actividades en el distrito. Ayer, por ejemplo, la gerencia de deportes realizaba una lindísima actividad que era una bicicleteada por la Navidad. Y alguien me dirá, alcalde, ¿pero qué tiene que hacer eso con el tema de la educación? Tiene que hacer muchísimo. Porque desde el momento de salir a una hora puntual, de respetar las reglas de tránsito, de enseñar a la gente que uno vive en comunidad y que esa comunidad es una comunidad que está viva, que es alegre, que tiene visión de futuro, hay una enseñanza no formal y a veces más importante que la enseñanza que recibimos en los colegios. ¿A cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? Hay pocos, creo. Por lo menos, si a mí me preguntasen si me gustan las matemáticas, yo no me atrevería a levantar las manos. ¿O qué recuerdo de mis clases de lógica o de química? La verdad que poco. ¿Pero qué me enseñó a mí el colegio o qué me enseñaron mis padres, qué me ha enseñado la ciudad? A sentir, a pensar, a buscar, a descubrir. Y eso es un tema interesante que tiene que ver con la educación no formal. Si nosotros como autoridades desarrollamos esta educación en las calles, en nuestros espacios como este u otros que tenemos, que eso nos permite formar mejores ciudadanos. Y otro sería el Perú, estoy seguro. Entonces, ese es el compromiso que tenemos que asumir y seguir desarrollando. Han habido temas que tienen que ver con la sanidad, muchas inspecciones, campañas de prevención de enfermedades. ¿Qué queremos? Queremos una comunidad también donde las personas puedan ir, disfrutar, gozar de una buena velada gastronómica, por ejemplo, y que la gente siga regresando. Miraflores es conocido como el lugar gastronómico por excelencia del país. Están los mejores restaurantes. Pero, ¿ustedes creen que la gente vendría acá si no hubiese sanidad? No, el consumidor es muy sensible. Cuando alguien se enferma en un sitio, no regresa nunca más a ese lugar. Y hay una responsabilidad o una corresponsabilidad entre los que tienen los establecimientos y la municipalidad en la búsqueda de estas cosas. Aquí hay muchísima información valiosa que se las dejo para su reflexión. Cultura y turismo, como decíamos hace un momento, tiene que ver esto muchísimo con lo que es la educación no formal. Y una de las cosas que a mí más me alegra es que hemos usado los espacios públicos con galerías o con expresiones de arte. Y tenemos una galería abierta en la Avenida Larco, con estas vallas, con estos paneles. Aquí hay un artista, conocido por algunos y por otros no, pero a la gente joven le gusta mucho, este es Sherman, ¿no? Este artista que aparece aquí a la derecha. En galería abierta, desde que se creó, hemos atendido a 90.000 personas que de alguna u otra manera tienen contacto con estas expresiones culturales al aire libre. Este año vamos a realizar 3 exposiciones. 2 de ellas ya se han realizado y una que viene en los próximos días. Y esas son el Bosque de los Mitos, Visiones del Micromundo y Lima GIF. Permítanme contarles algo sobre esto. El Bosque de los Mitos es un tema que tiene que ver con los mitos de la selva, con la pintura de la selva, encabezada por un gran artista como es Cristian Bendayán. Inclusive Cristian Bendayán, a raíz de esto me cuentan que ha sacado un libro y que ese libro tiene mucho éxito. Pero ¿cuántas veces el arte termina siendo elitista? ¿Cuántas veces solamente encontramos arte valioso en determinados lugares? ¿Y por qué no lo podemos tener en las calles? Eso es lo que tenemos como visión atrás de todo esto. Las visiones del micromundo es un arte distinto,
que cuando uno llegaba a ver estas cosas, estas expresiones en estas, en estos paneles, encontraba a veces como manchas, alas de insectos, cosas por el estilo. Y había una explicación ahí. ¿Quién hizo esto? Le hicieron unas niñas de alrededor de 12 años que con unos microscopios manuales inventados por algún científico cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que eran usados fácilmente por estas niñas, habían tomado visiones distintas del mundo. Por eso se llama visiones del micromundo. A mí me impresionó una que yo no entendía qué cosa era al principio, y eran las alas de una mosca que una niñita había apreciado con su microscopio y habían fotografiado eso. Y había toda una explicación de lo que eran estas alas o cómo la veía esta niña y lo que las alas significaban. Entonces, fíjense, esa interacción es muy interesante en el tema comunal, en el tema de una ciudad que está viva. Pero a la gente le gusta el teatro, ¿no? Claro que sí. El otro día leía un fragmento de un libro de Vargas Llosa y decía que a él no solamente le gustaba escribir, sino que él se sentía un dramaturgo, y de ahí la explicación de por qué él a veces ha participado en algunas obras también. Poder escribir y poder gozar del arte, tenemos artes escénicas, tenemos muchísimas cosas para grandes, para chicos, espectáculos de música, pero no nos olvidamos de nuestros ciclos de cine. Acá tengo algunos vecinos. Particularmente recuerdo el caso de un vecino que me dijo: oye, alcalde, cine bajo las estrellas, ¿por qué no llega a mi parque? ¿No? Ya lo veo que está sintiendo el vecino. Efectivamente, a veces con la vorágine del día a día no nos acordamos que cine bajo las estrellas o cualquier expresión artística también debe y puede llegar a los diversos lugares del distrito. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros aquí en Miraflores. Aquí vemos una fotografía de lo que les estoy comentando, pero algo que a mí me gusta mucho es cómo se utiliza el espacio público en el anfiteatro Chabuca Granda. Miren ustedes, 435 activaciones en este anfiteatro, y cuando alguien de los que suelen ir ahí al sitio ven que no hay actividad, automáticamente vienen y me lo reclaman. El otro día una señora me decía: oiga, alcalde, ¿por qué no ha habido un día martes de 5 a 7 de la noche tal o cual cosa? No me acuerdo exactamente si fue ese el día, ¿no? Pero me reclamaba, y entonces yo me volteé a buscar una respuesta al interior de la municipalidad. ¿Qué había pasado? Que el equipo de sonido se había malogrado y entonces había habido un pequeño bache en uno o dos actividades ahí, mientras que reparaban el equipo. Pero para la gente sentía como que le habían quitado algo de sus vidas, de sus existencias. Y entonces hay que comprender eso, porque cuando uno comprende eso, sabe lo importante y lo necesario que son estos espacios públicos para el ciudadano. Nuestras bibliotecas son también importantísimas. 76.132 usuarios atendidos en lo que va del año. 79.289 libros prestados. Tenemos un gran programa que se llama Miraflores Lee, que ha sido debidamente premiado. Llevamos los libros, no solamente esperamos que la gente llegue a las bibliotecas, sino llevamos los libros a distintos espacios. Puedo contarles mucho sobre esto, me puedo quedar muchas horas, pero la idea es tener una visión general en esta rendición de cuentas. Y también tenemos algo que es parte de un orgullo, el núcleo de Miraflores. Ese núcleo donde tenemos dos cosas importantes, el núcleo y el ensamble. Vamos a hablar de las dos. El núcleo es un núcleo concebido por Juan Diego Flores y alimentado por la Municipalidad de Miraflores, que hoy día tiene 326 beneficiarios, y se han hecho 10 presentaciones del coro y orquesta. De hecho, hoy tenemos una presentación del núcleo también, producto del tema navideño. Y el ensamble es una creación. Acá tenemos a la regidora Franca Rey, que fue una impulsora de esta creación de enseñanza para los niños a tocar cajón. Mientras que en el núcleo tenemos
instrumentos un poco más sofisticados, como son el violín, temas de cuerdas, temas también de flautas, etc. Habían otros chicos que les gustaba la percusión. No es menos fácil una cosa que la otra. Mi respeto serio por quienes hacen música en una u otra situación. Y el ensamble ha ido creciendo también. Y del cajón han pasado a varios otros instrumentos de percusión. Y a veces tenemos nosotros presentaciones conjuntas donde se complementan. Una u otra es muy importante porque son niños a quienes se les está dando visión de futuro. Y estoy seguro, como ha pasado en Venezuela, por ejemplo, con el profesor Dudamel, que hay algunas personas que tocan instrumentos que son virtuosos y que terminan siendo contratados o tienen alguna posibilidad de alguna situación en lo profesional a futuro. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros damos alguna posibilidad, pueden surgir nuevos jugadores de fútbol también, ¿no es cierto? No todos van a ser Paolo Guerreros, Rui Díaz o lo que fuere. Pero siempre hay que crear esa ilusión y también saldrán los Paolo Guerreros, los Rui Díaz o los que ustedes tengan en la cabeza, para no seguir poniendo nombres. Muy bien. Nuestra belleza arquitectónica, la Huaca Puyana, 125.264 visitas, 10.037 escolares de colegios públicos y privados que nos han visitado durante el año, 7.559 participantes en lo que se denominan los museos abiertos, 30 niños en talleres de arqueología que les enseñan lo que eso significa y 186 niños que les están enseñando también la importancia de hacer estos adobitos. Cuando nosotros vamos al Centro Arqueológico Huaca Puyana, donde además han vivido los primeros miraflorinos, que son tres culturas, la Lima, la Huari y la Ichma, ahí encontramos que la arquitectura es una arquitectura que nos habla de la importancia de nuestros suelos. ¿Qué pasó, alcalde? Y van a decir, ¿por qué se ha saltado así tan rápido? No, es que es bien importante. Los adobes, y este tema de los adobitos me hacen recordar aquello, los adobes están puestos de tal manera que hay una posibilidad de mejor resistencia sísmica. ¿Esto qué significa? Que ya nuestras culturas anteriores sabían claramente cómo protegerse y cómo ser ciudades resilientes. Hoy en día se habla de que tenemos que tener ciudades resilientes, es decir, esas ciudades que están preparadas para, después de un desastre, regresar a ser lo que eran antes. Bueno, nuestros primeros miraflorinos ya sabían de eso. Y entonces hay mucha importancia de entender qué es lo que había en este centro y por eso también tenemos este pequeño, todavía pequeño, espacio o museo o sala de exposiciones con 63 objetos arqueológicos que han sido recuperados. Pero la calle, otra vez, qué importante, la calle es sumamente valiosa. Nadie que no conoce la calle puede querer a su distrito. Por eso nosotros promocionamos, esta es la ruta Vargas Llosa, que son los lugares que Vargas Llosa describe en sus libros y que tenemos para hacer tours a pie. Este año, un grupo de esposas de embajadores buscaron a mi señora y le dijeron, queremos aprender cómo es la ruta de Vargas Llosa. Y entonces, así como estamos acá, se congregaron un día en la municipalidad y salieron a caminar. Y ahora me encuentro con algunas de estas personas y me dicen, nos hemos enamorado de Miraflores, estamos leyendo a Vargas Llosa, conocemos un poco más lo que es la realidad peruana y eso a mí me hace reflexionar y digo, nadie quiere lo que no conoce. Entonces, esto es lo importante de poder hacer caminar a las personas por nuestras calles. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que en Miraflores existe la casa de Raúl Porras Barrenechea.
que era un catedrático sanmarquino, político notable, una persona de trayectoria inmaculada, que además se dedicó al rescate de la historia del Perú, o a lo que es la difusión de la historia del Perú. Tenemos la casa de Porras Barrenechea y es parte de la ruta de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa trabajó fichando con él ahí en ese espacio. O tenemos la casa de Ricardo Palma, que no es parte de la ruta exactamente, pero está muy cerca. O tenemos lugares que van desapareciendo en el recuerdo de las personas. Por ejemplo, el antiguo Colegio Champañá. Hoy en día ya no hay ese Colegio Champañá, es la Universidad de Piura. Pero en el pasaje Mártir Olaya, la gente que ya tenemos algunos años, recordamos que existió el Colegio Champañá. Y esas son cosas que se relatan a través de la literatura de Vargas Llosa. Nuestra Gerencia de Autorización y Control Urbano tiene un cumplimiento de importancia. No los quiero cansar porque esto es un tema así de puesta de mano firme, pero quiero que por un momento veamos y recordemos esta ordenanza 489, que es la ordenanza del régimen de aplicación de sanciones administrativas, el famoso RAS. Ahí hay un tema sumamente importante, pero lo innovativo de esto, ¿cuál es, alcalde? Lo innovativo de esto es que a las personas se les fiscaliza, sí, pero también se les da las facilidades para que, si han sido fiscalizados, puedan pagar una caja rápida que reduce el tiempo de atención para el cobro de multas. Y vienen también temas innovativos de posibilidades de pagarse cosas a través del mundo virtual. Con Eric Peña, que es nuestro gerente de sistemas, se están viendo posibilidades, sobre todo para aquellos, por ejemplo, que les han retenido un vehículo en la calle y que puedan pagar muy rápidamente para que no tengan que ir hasta la municipalidad, después ir a recoger su auto, con la molestia que eso significa. Por más de que sea uno infractor, a ningún infractor le gusta, pues, tener que ir a pagar, tener que ir a recoger su auto, tener que hacer cosas, y hay que darle también las facilidades en esos casos. Nuestros contenedores soterrados que están ahí, que no son ninguna novedad porque ya los tenemos un par de años, pero seguimos capacitando gente en defensa civil. Hay 94 capacitaciones y 1.883 participaciones de capacitación, más los 49 simulacros que han involucrado a casi 30.000 personas en el distrito. Finalmente, quiero de todas maneras mostrarles algunos premios y algunos reconocimientos que hemos tenido. El último premio obtenido es en la categoría Gestión Pública Regional y Local, de lo que es este reconocimiento, que es Creatividad Empresarial. Y ahí ganamos con una categoría que está referida a algo que hemos visto acá. Miraflores Lee, la lectura que nosotros llevamos adelante. Y fíjense que no es fácil ganar en creatividad empresarial, ¿eh? Y además en esta categoría, que es una categoría que agrupa todo lo que es gestión pública en lo regional y en lo local. Y al final habían 4 municipalidades finalistas y nosotros terminamos ganando dentro de estos 4 finalistas. Pero no solamente tenemos esto, sino tenemos durante el año, recibimos 3 distinciones en Ciudadanos al Día. Esto no es usual y hay que aquilatarlo. Una señora opositora una vez me dijo: alcalde, yo a usted no le reconozco nada, me dijo. Lo único que le reconozco, por lo menos, que es creativo para ganar premios. Entonces yo le decía: gracias, señora, si no me reconoce, por lo menos ahora sí reconoce. Y eso ha sido una interacción. Y fíjense lo importante del tema. Yo le digo: señora, usted no tiene que reconocerme a mí cosas. Tiene que reconocerle cosas a los gerentes, subgerentes y a toda la gente que trabaja innovativamente en la municipalidad. Porque estas cosas no son cosas que las decimos nosotros, sino que las dicen terceros. Los reconocimientos son importantes en ese sentido, porque no somos nosotros, sino son los terceros que evalúan nuestro accionar. Y una de las cosas que siempre hemos hecho es que estamos sometidos
al escrutinio de la gente. Otros reconocimientos, hay un premio relacionado con Innova Miraflores, está el reconocimiento de la red de UNESCO por ser ciudades del aprendizaje para toda la vida. Somos una ciudad STEAM, que es una ciudad que está vinculada con lo que es ciencia, tecnología, arte y algunas otras actividades. El INDECOPI también nos ha reconocido como la institución pública que ha eliminado más barreras burocráticas de manera voluntaria. No es que nos los haya pedido el INDECOPI, sino es que hemos eliminado. Y también, fíjense, somos primeros en el ranking de transparencia de una medición que se hace todos los años en una institución que se llama Lima Cómo Vamos. Con esto termino, les voy a mostrar algunas apariciones que hemos tenido en los medios, porque siempre es importante cómo se va reconociendo con los temas de arte, con los temas de lectura, con los temas de Miraflores al aire libre, que es una suerte de corolario de todas las cosas que hemos venido conversando, el trabajo que se hace en cuanto a temas de salud, en cuanto al trabajo de seguridad ciudadana y algunas otras cosas complementarias que hemos mostrado. Así mostró Andina nuestra nueva central de alerta Miraflores, la adquisición de las motos para el patrullaje, el hecho de poner orden, de tener a los vehículos mal estacionados, ya no en las calles, sino en los lugares donde tienen que estar por estar mal estacionados, la compra de vehículos no para nosotros, sino para la Policía Nacional. Les hemos comprado a la DIRINCRI, hoy llamada DIPINCRI, porque cada cierto tiempo la Policía Nacional está cambiándole los nombres, en eso son muy creativos. Hace poquito se llamaban DIVINCRI, ahora se llaman DIPINCRI. Les acabamos de comprar unos vehículos para que hagan su trabajo de investigación criminal. Y así, seguimos con varias cosas más que tenemos y que muestran todo lo que acabamos de hacer. Este es el último premio recibido, que es de Creatividad Empresarial. Muchísimas gracias. Gracias.